Perfecto. Por favor, estás en tu casa, tú sabes. Mira, bien. Déjame ver qué es lo que le pasa a mi esposa, que no me coge la llamada hace rato. Dale, está bien, mira a ver. Tranquila. Mira, Altagracia. ¿Y mi esposo? Digo, señora, yo no sé, él tiene mucho tiempo dormido. ¿Cómo que dormido? Sí, no se ha despertado ni nada. ¿Usted coloca café ya? No, señora, he estado muy ocupada. Muy ocupada, la verdad es que usted trae cosas donde la encuentra mucho. Cógele un café a mi amiga que está en la sala, por favor. ¿Qué? ¿Y justifique su sueldo? Sí, señora. La verdad que él vive bien, sí. Durmiendo todavía a esta hora. Pero déjame darlo descansar, que ha trabajado tanto esta semana. Pobrecito. ¿Me lo puedes sostener un poco, por favor? Cuidado si también quieres que yo me lo beba. Ay, mamá, excúsame que te dejé sola. Mira, a mí se me quitaron las ganas de tomar el café. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Esa chica tiene mucho tiempo acá. 3 meses conmigo tiene. Ella es muy imprudente, en verdad, y tienes que tener cuidado con tu esposo también, yo creo. ¿Es verdad? Sí, la forma... Gracia. Es una visita buena. La forma que ella tiene, como que, no sé, como que no me convence. Ella me habló ahí todo extraño cuando me pasó la taza y todo eso. Y es como jovencita, sí, y tienes que tener cuidado con tu esposo. Ay, mamá, te voy a decir una cosa. Mi esposo, tú sabes que no tiene ojos para otra mujer que no sea yo. No creo que se ponga tan imprudente con esa muchachita que fue del campo que la trajeron. Del campo, pero ella se ve aparente. Sí, es aparente, no te lo voy a negar, pero no creo que tenga ojos para nadie más que no sea para mí. Está durmiendo ahí porque ha trabajado mucho esta semana. Pero en fin, mira, vamos a ver lo del trabajo. Porque tú sabes que como el accidente no ha podido hacer muchas cosas. Así que ven, vamos a chequear. Bueno, yo que tú tendrías más cuidado. Ay, Dios mío. Van a ser las 2 de la tarde. Seguro mi esposa está ahí en la sala. Déjame coger para allá. Mira cuánto tiempo me han hecho. Hola. Hola, señor. ¿Y mi esposa dónde está que no la veo? Ella salió, creo que con una amiga. ¿Que salió? Sí. Qué raro que no me dijo nada. Iba muy bien vestida, si lo hubiese visto, para una fiesta. Ok, no, pero yo la voy a llamar a ver a dónde. Ay, que no, está. Señor, pero ¿cómo así? Pero, venga. Pero señorita, ¿y esa frescura? Yo quiero que usted esté conmigo. No, es que no. Yo lo quiero. No, es que yo no puedo perder mi matrimonio por ¿que ti? No? Pero, señor, usted quisiera una mujer como yo. No, con la que yo tengo, soy conforme. Ay, pero mi amor, pero tú no ves este cuerpo. Pero tú no has visto a tu mujer. Ay, horrible, gorda, fea. Te voy a decir algo, respeta a mi esposa. Ay, mi amor. Que yo soy feliz con ella. Sí, pero. No me toques, por favor, no me toques. Y hablamos pues, ahorita. Mi amor, mira. ¿Qué si mire tú no qué? Quieres perder tu relación porque yo tengo pruebas. ¿Prueba de que qué? Tú y yo hemos estado juntos. ¿Y eso? ¿Cuándo tú hiciste eso? ¿Cómo que cuándo? ¿Pero cuándo lo hiciste? Pero tú y yo estuvimos juntos. ¿Pero cuándo? Vida. ¿Con qué derecho tú hiciste eso? ¿Pero Dios. Cuándo? Mi amor, voy a mandar las fotos, ¿ok? O te quedas conmigo o con nadie porque tú eres para mí. Es que tú no puedes hacer eso. Claro tú no que puedes no. hacer eso. Yo tú amo a mi esposa. Tú eres solo mío. ¿Me entiendes? Ya tú sabes, muchas gracias por todo, por el trabajo. Está bien, no hay problema. Tú sabes que tú cuentas conmigo. Y gracias por traerme. Mira, recuerda lo que te dije. ¿De qué? Tú te lo encuentras. ¿De qué? Lo de la chica que está en tu casa trabajando. Mana, yo te dije a ti que esa chica es una chica de campo, tranquila, y que mi esposo no es capaz de hacer eso. Pero en verdad tienes que tener cuidado porque no es, yo no la veo confiable. De la forma, la actitud que ella tiene, no, de verdad no me parece.
En fin, amiga, te voy a decir algo. Mi esposo todavía tiene ojos para mí. Pero de todos modos, sí voy a observar. Pero no lo creo, de verdad que no. Me daba cosita pensar eso, de verdad. Bueno, en verdad, ten cuidado. Pues no, amor, te dejo. Ya tú sabes, ¿viste? Ok, cuídate. Nos juntamos una semana. Sí. Para que me sigas ayudando. Muchísimas gracias de nuevo. Como siempre, David. Ya tú sabes. Bye. Realicé todo el plan como queríamos. Claro que sí. Y todo me salió súper bien. ¿Con el hombre? Claro. Estoy Ay, tratando de que todo lo de él y esta casa tan lujosa sea de nosotros. ¿Y las fotos lograste conseguirla? Claro que sí. E inclusive Ay, ya lo amenacé. Pero... ¿Sigue chantajeándolo? Dios mío, es que él está puesto para esa fea gorda. Ay, Dios mío. Claro que sí, pero nada. Yo lo sigo consiguiendo. No, hay que seguir consiguiéndolo, sigue chantajeándolo hasta que lo logres. Claro que sí, hermano. Hola, papá. Pero mujer, ay, te ha dicho a ti que no quiero problemas. Vas a volver con lo mismo, donde ya yo te dije que tú eres mío. Y no vine a pelear. Realmente vine para que me digas, o conmigo o con la gorda. Te digo la verdad, con mi esposa. Con tu esposa. Así mismo. Pero Dios mío, es que todavía tú me entiendes, que esta mujer es solo tuya. Pero tú tienes que entender que tú no me gustas. Tú puedes tener todo, pero ella ya tiene verás todo lo... que te vas a arrepentir. Te lo dije, ¿cierto? No me amenaces. Te lo dije. Te vas, no me amenaces. Te vas a arrepentir a toda que, tu vida. A lo que tú quieras. Ok. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Te estaba esperando. ¿Cómo que te estaba esperando? O sea, la estaba esperando. Te estaba esperando. Tengo algo que decirte. ¿Qué tienes que decirme? Que tu marido y yo nos amamos. ¿Que mi marido y tú qué? ¿Que tú estás poniendo loca? Claro que no. ¿Tú estás Tengo loca? Pruebas de eso. Estoy cansada. Ya llevo un tiempo queriéndolo, amándolo, cuidándolo. Y tú ni siquiera paras en esta casa. Porque estoy trabajando. ¿Trabajando? No, mi amor, él quiere una mujer como yo. Inclusive estamos pensando en tener babies. ¿En tener babies? Claro, enséñame las pruebas, porque tú no puedes ser verdad. No te me vas de la casa, pero ya. ¿Cómo que me voy de la casa? De mi casa. ¡Esmel! ¡Esmel! Mi amor, ven. Mi amor. Claro que sí. Igualada. ¿Qué está pasando a ti, mi amor? Explícame esta situación. ¿Qué es pero, mío? ¿Pero cómo así? ¿Que te explique? Explícame, ella me dice que te amen, que ustedes están juntos. ¿Qué pasa? ¿Pero qué tú hiciste, mujer? Mateo. Eso es mentira, mami, mira, revisa. Yo estaba durmiendo, mira, revisa. Es mentira. No, aquí hay pruebas. Explícame esa situación con esa chica. Tranquila, que yo tengo una prueba. Mira, mi amor. Tranquila. Se te olvida que estoy embarazada. ¿Pero ¿Embarazada de quién? Tú y yo. Es que no lo puedo creer, es que no lo puedo creer. ¿Cómo me haces eso? Tú no confías en mí, tú no confías en mí. Tranquila, mira, que yo tengo la prueba. Mira, mi amor, mira. Prueba es suficiente. No. ¿Y esto? ¿No sabes? No. Ah, pues tú eres loca entonces ahora. Agárrame ahí. Te voy a decir algo fácil y sencillo. Recoja todas tus cosas y vete del lodo donde te sacaron para traerte acá. No te quiero ver cerca de mí ni de mi esposo. Señora, eso fue una confusión. Una confusión, mi amor. Mira, igualada. Te vas ahora mismo. Recoja todas tus cosas y te vas de acá. Es una confusión. Ninguna confusión. Vete. Recoge lo tuyo y vete. Mi amor, yo nunca a ti te voy a traicionar porque tú eres el amor de mi vida y tú lo sabes.